Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Hacer y Azar, programa por supuesto que teníamos muchas ganas de hacer, porque ya son muchos años los que llevamos en antena y cada vez más aquellos que nos seguís. Programa que se trata de nuestra Semana Santa, una semana que cada año nos lleva a entrañarnos más, si puede ser, y si la lluvia no lo permite, a ese sentir cofrade. Muchos años de lluvia, muchos desastres en la calle, muchas hermandades dentro. Bueno, esperemos que este año, si Dios quiere, ya que hemos empezado la cuaresma con un tiempo soleado, esperemos que así sea. Cuaresma, que es el término que proviene de cuadrigésima, quiere decir 40, y designa los 40 días en que los cristianos se preparan para celebrar la resurrección de nuestro Padre Jesús en la Pascua. Sabéis que la penitencia cuaresmal fue, hasta hace muchos años, pues una forma más de entender la religión. Hoy día, lo más importante de esto es nuestra propia penitencia como cofrades del Coronil. Muchas cosas que contaros. Una cuaresma llena y cargada de cosas que, gracias a Dios, aquellos que nos gustan esto de ser cofrades, pues nos viene muy bien. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestras noticias cofrades. Ya está el tríodo de nuestro la Hermandad del Calvario, cosa que nos explicará muy pronto nuestro hermano mayor, porque le vamos a dedicar, como siempre, un programa entero a la Hermandad del Calvario, y nos dirán que empezó con la misa del cautivo, en la cual asistimos, la verdad que es un altar precioso. Mi enhorabuena a aquellos hermanos priostes de esa hermandad que han montado un altar lleno, sobre todo lleno de elegancia y lleno de matices cofrades. Así que vuelvo a repetir y reiterar mi enhorabuena a esta nuestra hermandad que procesiona en el Miércoles Santo. Deciros, por supuesto, que vamos a llevar todas las noticias de esta cuaresma. Hoy pronto estará con nosotros también nuestro asesor espiritual y nuestro párroco de la villa, don Pedro, que no ha podido, don Pedro de Sola, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero muy pronto vamos a enterarnos de todo lo que va a ser la cuaresma, cargada, como vuelvo a repetir, de noticias. Bien, pues vamos a empezar diciendo que la parroquia de Nuestra Señora de Consolación pues va a hacer un solemne quinario de nuestro Padre Jesús Nazareno. Eso es una, también vamos a dedicar un día a la hermandad, esto había hermandad, pero hay un grupo de devotos que vuelven otra vez a intentar reactivar esta hermandad. 17, 18, 19 y 20, como sabéis, fijaros el pergamino tan grande, así que vamos a ir rápido. 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo, a las 19 horas, exposición del mayor rezo, ejercicio del quinario y bendición de solemne de su Divina Majestad. A las 20 horas, santo sacrificio de la misa ocupado en la Sagrada Catedral, las siguientes oradores. El día 17 de marzo, el reverendo Santiago César González de Alba, vicario parroquial de Santa María del Alcor, del Viso del Alcor. 18 de marzo, ilustrísimo y reverendo señor don Miguel Ángel Núñez Aguilera, rector del Seminario Metropolitano y Archidiócesis de Sevilla. Día 19, el ilustrísimo reverendo señor Miguel Vázquez Lombo, presidente del Tribunal de Segunda Estancia, Archidiócesis de Sevilla y párroco de San Lucas Evangelista de Sevilla. 20 de marzo, muy ilustre y reverendo señor Francisco Ortiz Bernal, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y delegado del clérigo Archidiócesis de Sevilla. 21 de marzo, el reverendo señor don Juan Dolores Vicón de nuestra villa, el cual párroco cerrará estos quinarios a la ciudad nuestro Rosario de Martín de la Jara, hijo de esta villa, como vuelvo a repetir. Él será el que va a cerrar el quinario a nuestro Padre Jesús y saldrá en solemne Vía Crucis. Ya sabéis que ya están a la venta los cirios de acompañamiento. Sabéis que hay dos puntos importantes, Calzado Silvia y aquí en Alimentación Juárez, lo cual podéis comprar los cirios de acompañamiento y las velas que van detrás de nuestro Padre Jesús. Son velas
de promesa que, lleva, que podéis portar, ya sabéis. Todo esto es oficio, ya iremos desgranando poco a poco todo aquello que se va a hacer en torno a nuestro Padre Jesús, una de las novedades de este bueno, de esta cuaresma y sobre todo de esta Semana Santa 2014. Novedad importante, nos acompaña hoy. Él es nuestro pregonero. Vamos a conocer aquel que va a aportar de nuevo las andas, las jarras y los aquello, llevarnos hasta el sum corden, por así decirlo, aquellos cofrades que nos vamos a reunir con él pronto. Una cita obligada que él nos va a decir y nos va a desgranar. Así que bienvenidos, muchas gracias. Todos conocidos, es don Francisco Algarín. Él ha sido muchos años el hermano mayor de la hermandad de la Veracruz, 6 años en concreto, y actualmente es teniente hermano mayor de la hermandad de Veracruz. Muchas gracias. Buenas noches. Paco, difícil toro el que se te pone encima hablando el algor taurino, que siempre me gusta mezclar porque vamos de la mano, pero a la vez con muchas ganas, ¿no? Porque yo sé que tú eres una persona muy sensible y muy, muy metida dentro de las hermandades, así que tu pregón va a ser de hermandad, ¿no? Mi pregón va a ser de hermandad y pues encantado de cuando me enteré de la noticia, a la vez sorprendido, a la vez preocupado y a la vez la responsabilidad que tienes por delante, ¿no? Pero muy contento. Y si el pregón sale del corazón, pues seguro que va a salir bien. Seguro que sí. Ahí estaremos acompañados, me imagino que todos los pregoneros, porque te hemos antecedido, así que será para nosotros un placer estar en primera fila acompañando, como no, al pregonero de 2014. Mucha vivencia, porque claro, es la primera vez que se, que digamos, se da así, por así decirlo, que el pregonero haya sido un hermano mayor de una hermandad. Hermandad de la Veracruz, hermandad de Bien de Santo, hermandad señera de nuestro pueblo, hermandad antigua, muy arraigada, y tú eres muy arraigado a la hermandad. Me imagino que los piropos a nuestro padre, al Cristo de la Veracruz y a María Santísima de los Dolores eran, y a San Juan Evangelista, serán también dignos de escuchar, ¿no? Evidentemente las vivencias son muchas porque son muchos años, y a la vez que te pones a confeccionar un pregón, pues recuerdas y haces como una vuelta atrás en tu vida desde que empezaste, y eso te hace recordar tanto a la gente con la que has compartido, con la que has vivido, con todos los momentos buenos que has vivido en la hermandad, los momentos malos, porque también los hay. Claro. Pero la verdad que un pregón te hace recapacitar y te hace ver muchas cosas. ¿Fecha del pregón? Fecha el 4 de abril. 4 de abril, que es sábado. Viernes. 4 de abril, viernes. Me imagino porque se quería poner el sábado, pero por problemas de banda, creo que ha sido, que la banda no podía venir el sábado. Se ha puesto el viernes a partir de las 8 de la tarde, me imagino, ¿no? Es hora de pregón. 8:30, no estoy seguro. Vamos. 8:30, lo haremos saber también a nuestros televidentes. Paco, cuando te pones a hacer pregón, te digo yo porque por mi experiencia, ¿no? La verdad es que no sabes a dónde acudir, porque son tantas las ideas que te vienen que ponerlas de acuerdo. Sí, ahora difícil, está, ¿no? ahora por ejemplo, estoy en la fase ya de releer. Y entonces, o sea, ya lo tienes terminado. El pregón está prácticamente terminado. El pregón está ahora en la fase de que te lo lees una vez y te lo lees otra vez. Esta parte no me gusta, esto lo voy a cambiar, esto lo cambio para acá, pues en esa fase, ¿no? ¿La duración del pregón más o menos, Paco? Calculo unos 50 minutos, 50 minutos. Aproximadamente. Me puedo equivocar en 5 menos, 5 más. Yo como pregonero que fui no te voy a sacar, ni mucho menos, y Julio Algarín también, que está a los controles de esta nave, cofrade, Eva Moreno también, por supuesto, ellos son el grupo que no veis dentro de la televisión del coronel. No te voy a sacar nada del pregón, por supuesto, porque es lo que más se guarda, ¿no? ¿De qué hablas? ¿De tu infancia, de tu niñez? No, el pregón va dirigido a los cofrades del coronel. Y el pregón va para que les toquen el corazón a los cofrades del coronel. El pregón tiene un poquito de mensaje, porque yo creo que todos los pregones, claro, tienen que tener algún mensaje. Tiene un poquito de mensaje doctrinal, que también lo tiene que tener. Completito. Bueno, pues la verdad es que se nos está haciendo un poco. Vamos ahora a retomar un poco aquellos trozos de pregones que han antecedido a nuestro pregonero de 2014. Parece que volviera a verla. Su mejor maestra,
aquella que siempre tuvo consuelo, una palabra de aliento o una oración para el que la necesitase, la que siempre era la primera en llegar y la última en irse. Parece que todavía estuviera allí, en el frontal del palio de la señora. Como entonces, sentada frente a una mesa poblada de estampas y con la cestita para los necesitados. Pero para este cofrade emocionado, la realidad es otra. Lucía no está ya. Y hay que seguir acompañando a la hermandad, que ya camina en la noche del coronil. Ahora que el sol quedó apagado, qué sola se queda la ermita cuando el Cristo maniatado por el pueblo ya camina. Y ahora que las estrellas brillan para ir alumbrando el camino, qué sombría espera la villa en Villapasto y su postigo. En su hora de amor y cariño, con el Cristo abandonado, recuerda este cofrade de niños sueños de los que se marcharon. Mas la noche clara y oscura viene envuelta en esta su magia y en su aire me conjetura lo que la luna ahora presagia, el anuncio de un acontecer de los cielos en algarabía, el milagro que lleva el anochecer al traernos de vuelta a Lucía. Fue en la racha que lleva el viento, en la que creía haberla visto, pues su voz con sentimiento le susurró piropos al Cristo y supe que habían permitido a aquella que siempre fue buena volver a ver su cautivo por alegrar su carita de pena, porque del cielo tuvo el permiso para ir volando sin desmayo y la brisa sirvió de aviso, ya está en primero de mayo. Y ahora que es de nuevo a su vera, entre mis plegarias y súplicas, con un soplo de primavera, ha arreglado al Cristo la túnica. Mira ahora, mi buen cofrade, sin añoranzas de su ausencia, como su gesto siempre amable, traes tu Cristo hasta la iglesia. En calle Martínez Benjumea, sabor de la noche y sus mieles, y al llegar a la calle Berea, aromas de fe entre claveles, y todo el pueblo es embeleso que mi voz ahora repasa. El Cristo ya está de regreso y el barrio de vuelta en su casa. Lucía, mi cofrade y el cautivo viven esta noche y sus horas en este sueño que describo. Déjame que te diga ahora, en una eterna primavera que guardó aquel mes de abril en su memoria de tantos encantos, mi querido Pepe Barrera, habrás de volverlo a vivir el próximo miércoles santo. Porque pienso la nueva etapa de mi vida que me espera. Voy a ser padre. Y no paro de ampararme en ti, Señor, para ser buen progenitor y buen cristiano día a día. ¿Qué tarea es más difícil, Dios mío? Enseñar a un retoño a ser como, ante todo, buena persona, a ser buen cristiano y a ser cofrade. No creerse que es fácil, ¿no? Me imagino. Y por imaginar sigo soñando y llego a la pregunta del día que me pregunte, papá, ¿qué es ser cofrade? Dios mío, hasta el sudor se me va a notar, seguro. Hasta la emoción me invade. Ser cofrade, hijo mío, es ser respetuoso en el viacrucis de la Veracruz. Es acercarte el viernes de Dolores al Calvario. Es irte al parque de María Luisa para que una vez que ese nombre que se llama la Virgen de la Paz sea consciente en el mundo entero. Es ser novio y presumir de la Señora de San Roque y que la gracia y esperanza te envuelva en la sevillanía y te envuelva, como no, en esa noche. Te transporta hasta Morviedro para ver, como no, a ese Cristo despojado de su vestidura. Y busca como yo siempre he buscado, buenos amigos que compartan contigo el ser cofrade. El cielo está despejado sobre la ermita del Carvalho. Son las 8 de la tarde. Ya van subiendo por la calle San Sebastián los primeros nazarenos que se proponen hacer un largo recorrido en su estación de penitencia para acompañar a nuestro Padre Jesús Redentor cautivo y María Santísima de los Dolores. Dentro de la ermita se respiran nervios porque el Señor cautivo del Coroní y Nuestra Señora de los Dolores están a punto de salir para inundar las calles del Coroní con su belleza. El olor azahar anuncia un año más que es día grande en mi pueblo. En los aledaños de la hermandad se van aglomerando vecinos para ver un año más la salida. Ya está todo listo para hacer la estación de penitencia. Hasta la iglesia parroquial. Los costaleros se preparan bajo las trabajaderas. ¡Qué responsabilidad más grande! ¡Qué honor poder llevar al Señor cautivo del Coroní en sus costales! El cruce por las calles, en las esquinas,
por todo el pueblo, resaltando su blancor, de un viacrucis cantaño hasta el Calvario se rezó, un clavero del Nazareno, portando un plateado farol, siguiendo a la Virgen de las Lágrimas, el umbral de esta puerta cruzó, soledad rota en sufrimiento, en el santo entierro de nuestro Señor, de una procesión enlutada, y es que el velo se rasgó. ¿Cuántas veces los coronileños con anhelo pidieron un escalerón para bajarte de esa cruz, auténtica Veracruz de salvación? Y un Jueves Santo ante el monumento que la sacramental preparó con devoción y plegaria, toda rodilla se dobló. Dorado para cada esquina del monumento. Toda la parte delantera de se alfombraba, era alfombrada con reclinatorio para adoración, sofás grandes y sillones tapizados en rojo. No sé por qué motivo, un día mientras lo montaban los carpinteros, el monumento cayó al suelo sin poder ser montado más. Aún se conservan las columnas en la parroquia que me recuerdan la grandeza de nuestro monumento. En aquel tiempo era la admiración de todos los que visitaban este monumento. Lo recuerdo y sigo lamentando lo ocurrido en aquel momento. Bien, pues seguimos adelante. La verdad que esos atriles se pasan muy mal. Hombre, se pasa, se pasa mal, digo, por los nervios, por la presión. Se pasa muy bien, porque una vez que terminamos los pregones, nos sentimos súper relajados. Vuelvo a repetir, será un placer para todos los pregoneros. Yo desde aquí invito a todos los pregoneros, a la organización, de que el mejor, digamos, arrope, o para estar bien arropado un pregonero, es tener los propios pregoneros delante. Porque es la verdad que se siente muy bien sentirse acompañado con gente ya que han estado en tus dichas, ¿no? Paco, una de las preguntas que siempre le suelo hacer yo a los pregoneros, ¿en quién has pensado, además de los cofrades de nuestro pueblo, cada vez que escribías, cada vez que te salía un verso? Pues yo he pensado en mi familia, porque mi familia es la que me ha apoyado siempre y es la que ha estado siempre conmigo, ¿no? Desde que yo he empezado en esto de la Semana Santa. Entonces, prácticamente en mi familia es donde yo he tenido la inspiración para hacer el pregón. Aparte de, por supuesto, en mi hermandad, ¿no? Que ha sido mi escuela, ¿no? Pero entre mi familia y la hermandad está. Yo vuelvo a recalcar, es la primera vez que se da que un pregonero tenga, que es lo lógico, todos los pregoneros de Sevilla tienen su propia hermandad. Hay que decir que han habido muchos años que han dado, incluso hermanos mayores, que fueron de otras hermandades, el pregón, y siempre le han dado a su hermandad el sitio que le corresponde dentro de su alma y su corazón, ¿no? Pero que es la primera vez que aquí en el Coronil se da la opción, o sea, la condición de que el teniente de mayor de una hermandad sea pregonero, ¿no? Y la verdad que los matices, vuelvo a repetir, tú lo has dicho, familia y tu hermandad que te ha visto, digamos, crecer como cofrade, ¿no? Exactamente. Además de tu hermandad y la familia y los cofrades, me imagino que también habrá un recordatorio dentro de lo que es la Semana Santa. Sí, sí, hay un recordatorio, por supuesto, hay una pequeña dedicación a todas las hermandades del Coronil, las que están y las que no están, y las que había, y a toda la gente. No nombro a nadie, porque no me gusta nombrar a nadie, porque cuando se nombra a las personas siempre se olvida a alguien. Y entonces, no es un pregón donde se nombre absolutamente a nadie, siempre hablando en general de la gente, ¿no? Pero, por supuesto, toca a todas las hermandades. Algo más en profundidad, por supuesto, a la Hermandad de Veracruz, como es lógico. Pero ¿Qué marcha has elegido? Porque los pregoneros tienen que elegir sus marchas. Sí, yo he elegido Amargura. Para abrir Amargura, y después he elegido Madrugá como segunda marcha. Me han dicho que hay otras dos marchas más, todavía no las he elegido. Bien. Me las tengo que pensar. ¿Qué te parece si ahora vemos a tu hermandad de tu alma andando por las calles de nuestro pueblo, para que sea una inspiración más para este pregonero? Thank you.
Hermandad de Veracruz. ¿Qué hay que decir de ese Viernes Santo? Cuando, como tú habrás observado, porque ahora vamos a hablar un poquito de tu hermandad como pregonero, que eres del coronil de todas las hermandades, porque eres el pregonero oficial, digamos, de la Semana Santa. Pero, ¿qué decir de Veracruz? ¿Tú no estás notando como yo la cantidad de afluencia de gente que viene forastera, foránea, cada Viernes Santo que se llena en todas las calles? Pues sí, yo lo estoy notando. La hermandad ha evolucionado, la verdad, que bastante bien. Y ha evolucionado en muchos cultos, como por ejemplo el Vía Crucis, que es una cosa magnífica y es una cosa muy bonita, casi más bonita que la estación de penitencia, mira lo que estoy diciendo. Pero es una cosa muy seria y se le ha dado seriedad y eso a la gente les llega un poquito al alma y eso atrae mucha gente, ¿no? Y ahora que se está pasando ahora por calles que antes no se pasaban, porque exactamente estáis haciendo un vínculo muy cofradiero por el barrio suyo de Veracruz, que no deja de ser Calle Real, Calle Nueva. Se ha intentado. Calleguera, Calle Taona, es el barrio, ¿no? Que el Vía Crucis pase por las calles por donde no pasa después la estación de penitencia, ¿no? Porque por lo menos hay calles que no puedes pasar, porque la estación de penitencia no puede pasar por todas las calles, es lógico. Pero por lo menos alegrarles con el Vía Crucis algunas de las calles, más las que están más cercanas a lo que es la periferia del convento de la Veracruz, claro, que es su barrio, ¿no? Cuando yo me imagino que cuando tú te calzas o te pones el capirote para hacer la estación de penitencia, ¿tú te imaginabas que tú ibas a hacer un pregón pensando? Porque eso es un momento de recogimiento, sí. Como todo aquello que no hemos puesto un capirote y hemos hecho una estación de penitencia, es un momento de recogimiento, ¿no? Y eso también ayuda mucho a un pregonero, el recogerse en sí mismo, el vincularse a sí mismo, ¿no, Paco? Yo creo que tú no, alguna vez puede que lo pienses, pero no te lo imaginas que vas a ser pregonero. Yo creo que cuando uno es pregonero es porque Dios está en la mano de Dios. Y yo creo que si yo soy este año el pregonero es porque Dios ha querido que yo sea el pregonero. Nunca había escrito nada, Paco, nunca escribía algo. Sí, he escrito, hice una saltación de la saeta en el año 2008. Exactamente. Pero después así pregoné algunas vivencias que otras, pero un pregón plenamente dicho nunca lo tenía en mente, tenía yo pensado si alguna vez me salía la opción de hacerlo, pues de tenerlo más o menos. No has declinado, por supuesto, esa propuesta en ningún momento, no te la has pensado siquiera. No me lo he pensado, ¿no? Porque yo creo que sí, también, ¿no? He sido demasiado valiente, a lo mejor, de decir, no me lo he pensado. Pero es muy bonito ser cofrade y hablar de tu cofradía, hablar del sentir cofrade en un pueblo que no tenemos muy arraigado, valga la redundancia, el sentir cofrade, ¿no? Porque estos son pasos poco a poco, como este del quinario de Nuestro Padre Jesús. Yo creo que hay una cultura aquí un poquito equivocada de lo que, porque tú escuchas a la gente hablar y dices, es que el coronil no es cofrade. Bueno, muy bien, el coronil no es cofrade. Pero después tú te vas a cualquier pueblo, los días que no hay Semana Santa en el coronil, y no te encuentras nada más que gente del coronil. Pues señores, entonces la gente del coronil, ¿cómo no son cofrades? Sí, que se pueden quedar en sus casas, están aquí, viendo una cofradía, ¿no? Exactamente, ahí es donde yo voy, ¿no? El coronil en parte es más cofrade de lo que nos creemos, ¿no? A lo mejor es porque no encuentran aquí lo que necesitan, ¿no? Que yo creo que hay dos hermandades que están pues muy bien y que el miércoles y el jueves y el Viernes Santos no tienen nada que envidiarle a nadie, ¿no? Ninguna. Y si podemos conseguir que el Jueves Santo también haya lo que tenga que haber, pues, ¿qué te parece pues, de estos devotos, de intentar reactivar un poco? Me parece muy bien, me parece que todo lo que sea engrandecer y agrandar la Semana Santa del coronil, perfecto. Bienvenido para aquellos cofrades que nos sentamos perfecto. Cofrades, ¿no? Paco, para terminar, porque me encantaría seguir saliendo contigo, pero sé que no te puedo pinchar mucho porque el pregón es una cosa que está cerrada a cal y canto. Además de la marcha, ese día vas a estar rodeado de tu familia, ¿no? Me imagino, ¿no? Y supongo que sí, ¿tu claro. mujer ya ha leído el pregón? No, no lo ha leído nadie. No, o sea, no lo ha leído nadie. Será una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Sí, sí. E incluida tu mujer. Incluida mi mujer. Que es la que te acompaña. Incluida mi mujer. Entonces, Paco, ¿qué te gustaría, antes de terminar, decirle a aquellos que tenéis que estar, como sabéis, viernes día 6, día 4? Día 4 de abril. Día 4 de abril, Paco nos va a hacer sentir la Semana Santa de nuestro pueblo de una forma especial, con vivencia, con sentir cofrades y sobre todo para aquellos cofrades del coronil y aquellos también, por supuesto, aquellos de evangelización
por así decirlo, porque tiene un poco matices de todo. Bueno, pregón, pues yo, ¿no?, creo pedirle a la gente pues que vayan al pregón, ¿no? Porque es el pórtico que abre la Semana Santa y el pregón te prepara para lo que viene detrás. El pregón es el que te allana un poquito el terreno para lo que tú después vas a vivir, ¿no? Y yo creo que los que son cofrades no le va a hacer falta que yo le diga de aquí que vayan, porque sé que van ahí. Paco, una Cuaresma cargada de eventos que, vuelvo a repetir, nuestro párroco, nuestro, digamos, cabeza visible de esta parroquia, el cual nos lleva de la mano, nos dirá todo lo que hay en Cuaresma, porque la Cuaresma es este año, gracias a Dios, muy... No tenemos tiempo para nada, gracias a Dios. Aquellos que nos gusta la Semana Santa. Te auguro lo mejor. Muchísimas sé que gracias. Que nos hará sentir, padecer y llorar. Aquellos que nos gusta la Semana Santa de nuestro pueblo. Y por supuesto, tienes abierta la televisión, estará allí televisión, para recordar que se hacen pregones cada año, sintiendo y queriendo con el corazón en la mano. Agradecido, muchas gracias, y agradecido de estar en esta tertulia tuya, que lo que hace es divulgar la Semana Santa de nuestro pueblo, así que así encantado. Paco, enhorabuena, gracias por ser en el pregonero 2014, y por supuesto estaremos allí nosotros y todo aquel que quiera sentir de una forma distinta el ser cofrade en nuestro pueblo.